acabar contra el franquismo y que se suponía que luego, pues, con la democracia iba a entrar en razón. No había ninguna base para ello y tampoco el estado de la transición hizo mucho, porque claro, pensemos que en ese momento las torturas, incluso la muerte a manos de la policía, siguen existiendo. La oposición reclamaba en la calle amnistía general y libertades democráticas para confiar en un cambio político real. Con motivo de la proclamación del rey ya se había otorgado un primer indulto que dejó a numerosos presos políticos en la cárcel y no alcanzó a los delitos de terrorismo. Todos los presos de ETA, 250 al principio de la transición, siguieron en la cárcel. Ese frente de rechazo en el País Vasco era especialmente poderoso, pero la punta de lanza de ese frente de rechazo era la lucha por la amnistía, por la razón puramente cuantitativa de que la mayoría de los presos, la mitad de todos los presos del Estado español eran vascos, y como esos presos tenían una mentalidad independentista, evidentemente, claro, eso propulsó enormemente la lucha por una amnistía que se hacía coincidir con la lucha por la independencia. El País Vasco vive los últimos años del franquismo y los primeros de la transición en un ambiente de intensa movilización en el que la lucha laboral se estructura de forma asamblearia. El 3 de marzo de 1976, Vitoria amaneció paralizada en el tercer día de huelga general desde principios de año. A las 5 de la tarde, una asamblea de 5.000 trabajadores se reúne en el interior de la iglesia de San Francisco. J2 y J3 para J1. Procedan a desalojar la iglesia, a cambio. No puede desalojar, porque entonces está repleta de tíos. Cambio. Gracias a la iglesia, cambio. Con bombas de humo, la primera cayó en un confesionario y luego siguieron lloviendo bombas y bombas, y no serían 10 o 12. Entonces empezó a salir la gente y la policía empezó a tirar con metralleta. Esto es la guerra en pleno, se nos está terminando la munición, las granadas, y nos están liando a piedras que no es imposible defenderse con ellos. Estas asalinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. En cierto modo, el 3 de marzo viene a ser algo equivalente al juicio de Burgos. Es decir, el señor Fraguer Ibarne, cuyo espíritu democrático yo me permito disentir un poquito de él, es la persona que lanza a sus fuerzas para reprimir una movilización obrera que no había empleado la violencia, había empleado la movilización, muy fuerte, pero pura y simplemente la movilización, con el resultado, como todo el mundo sabe, de 4 obreros muertos. La radicalización política alcanzó a la romería carlista de Montejurra de 1976. Elementos de extrema derecha, entre ellos algunos integrantes del Batallón Vasco-Español, dispararon contra los sectores más progresistas, matando a 2 personas. Fue un episodio de guerra sucia con fines inmovilistas. Yo creo que ningún grupo de la oposición tenía garantías de que realmente el proceso del franquismo hacia la democracia, el proceso de transición, fuese un proceso realmente democrático, ¿no? O sea, dudas había en todas partes, ¿no? Yo creo que esas dudas se mantenían tanto en etapa político-militar como en etapa militar. Las 2 organizaciones terroristas que conviven bajo las siglas de ETA adoptan estrategias diferentes frente a los cambios políticos que se avecinan. Para ETA militar, la nueva etapa no es más que el franquismo de siempre disfrazado, una democracia fascista de la que no quieren formar parte y a la que hay que derribar con las armas. Lo esencial aquí es hacer una organización terrorista cerrada, fuerte, de lucha armada, y luego una organización legal, lo que va a ser Batasuna. Por una parte, la organización terrorista, por otra parte, la organización legal dependiente de la terrorista. ETA político-militar plantea la cuestión a la inversa: participar en el proceso democrático con un partido político dirigente al que debe quedar subordinada la lucha armada. La creatividad.
Al frente de esta teoría se encuentra Eduardo Moreno Vergareche, Pertur, el ideólogo de ETA político-militar. Se sabía que después de la muerte de Franco iba a ser otra etapa, iba a empezar otra etapa, y ahí empezó ya a tomar contacto con muchos sectores de la sociedad vasca, con políticos, etcétera, bueno, pues para empezar a preparar ese escenario, ¿no?, que se iba a avecinar. Bueno, Pertur era una persona, quizá también por su extracción, con una fuerte formación ideológica y política. Era un hombre que leía mucho, que estudiaba mucho, le gustaba escribir. Era una persona atípica, diría yo, en aquella ETA de aquellos años, ¿no?, que la mayoría de la gente, bueno, pues era gente de acción, si se puede denominar de esa manera. A las discrepancias internas hay que sumar la debilidad organizativa de esta rama de ETA tras la muerte de Franco. Es tan sumamente bien... La infiltración de un topo, Mikel Lejarza, Lobo, había hecho caer a la mayor parte de sus dirigentes. Casi todos los militantes habían huido a Francia y la infraestructura de casas y refugios estaba prácticamente quemada. Los polimilis necesitaban dinero para recomponer su organización. Es el tiempo de la extorsión y los secuestros. La fotografía del director gerente de Sigma, Ángel Berazadi, encañonado por los terroristas, conmocionó a toda la sociedad vasca. Los comandos armados de ETA político-militar, cada vez más poderosos y autónomos, fueron los autores del secuestro. Pidieron 200 millones de pesetas por su vida, que la familia no pudo reunir. Los Berezis ejecutaron al industrial de un tiro en la nuca en la madrugada del 8 de abril de 1976, 20 días después de su captura. Fue un asesinato difícil de digerir. Ángel Berazadi era simpatizante del PNV y promotor del euskera, un empresario respetado. Aquel asesinato a sangre fría de Berazadi no nos gustó nada. Empezábamos a atisbar que se estaba haciendo activismo simplemente para evitar la transición democrática en España. Y claro, bueno, pues nosotros éramos de otra generación. Nosotros luchábamos contra el franquismo para abrir la puerta a un futuro mejor. Y algunos empezábamos a observar que se estaba haciendo activismo o terrorismo para evitar un camino mejor, hacia un futuro democrático. El desenlace del secuestro fue para muchos inesperado. Horas antes de la ejecución, Pertur había llegado a un acuerdo con la familia Berazadi para rebajar la cuantía del rescate. Él intentó mediar, celebró varias reuniones con los representantes de la familia. Él llegó a un acuerdo que no fue respetado por los Berezis y mandaron al comando asesinar a Berazadi. Y a partir de ahí, bueno, pues fue otra vuelta de tuerca, diríamos, ¿no? Los enemigos internos de Pertur, los Berezis, le secuestraron poco antes de que se celebrara una reunión para solventar las fuertes discrepancias que había provocado el asesinato de Berazadi. La víspera de que se reuniera esta conferencia de cuadros, le sacaron de su casa, le llevaron a un lugar que él no llegó a reconocer, y al día siguiente, cuando se reunieron todos, Eduardo faltaba. Entonces, bueno, preguntaron dónde está, porque sí había habido testigos de que lo habían sacado de casa. Y entonces, bueno, pidieron inmediatamente que fuera llevado a la conferencia, a la asamblea, y así lo hicieron. Y ahí él empezó a tener mucho miedo. Empezó a tener mucho miedo hasta el punto de que, por ejemplo, bueno, pues cambiamos de casa. Vivía en un apartamento que conocíamos muy poquita gente. Y bueno, ya se fueron precipitando todos los acontecimientos. El 23 de julio de 1976, Pertur desapareció. La última vez que se le vio con vida fue en San Juan de Luz. Subió a un coche en el que iban los Berezis, Francisco, Mújica Garmendia, Paquito y Miguel Ángel Apalategui, Apala. Después se pierde su pista. Aunque un grupo de extrema derecha se atribuyó el secuestro, nunca se ha llegado a aclarar. La familia de Pertur sigue manteniendo que los comandos armados fueron los responsables de su muerte. Para muchos eso ya era motivo de desprecio, ¿no? Vamos, eran los políticos, ¿no? Aquello de... En fin.
Y a partir de ese momento, aún más, porque él está ya empezando a perfilar una ponencia para la Asamblea, que no llegó a terminarla, para que la Asamblea, la séptima Asamblea, tomara ya una decisión definitiva de la creación de un partido político que empezara a encauzar las cosas por otras vías. La séptima Asamblea, que ETA político-militar celebró en un convento franciscano del sur de Francia, aprobó por mayoría la ponencia Ochagavía, que Pertur no pudo terminar. ETA político-militar decidió crear un partido político y participar en las primeras elecciones libres que se iban a celebrar en España desde la Guerra Civil. Ese partido se llamó ELLA, las siglas en euskera, de Partido para la Revolución Vasca. En un primer momento, ETA militar lo ve con muy buenos ojos porque piensa que toda ETA político-militar se va a pasar al partido y que ellos van a ser el único grupo armado. Cuando se dan cuenta de que no es así y se dan cuenta de que ETA político-militar lo que quiere es potenciar ese partido, entonces, claro, desde el punto de vista de ETA militar, dicen, no, vamos a crear un contrapoder también a nivel civil y ese contrapoder va a ser el CAS. Cada 15 días se celebra una reunión de miembros de ETA con portavoces de la organización juvenil Jarrai afín a ETA, de la organización de mujeres afín a la organización terrorista, representantes del sindicato afín a ETA, representantes de los movimientos políticos afines de ETA y toman decisiones de manera conjunta, aunque siempre bajo la supeditación de la banda terrorista que tiene reconocida la condición de vanguardia, la que ejerce la dirección política de todo el conjunto. Y esa forma de funcionar se va a ir intensificando a medida que pasan los años y no se va a romper hasta que se produzcan las ilegalizaciones a partir del año 2003. Si se estropea, ¿podemos repetir otra vez o no? A ver qué ruido es. A ver. Ah, la cámara. El 3 de julio de 1976, España tiene nuevo presidente del gobierno. El rey elige a Adolfo Suárez, un joven político procedente de las filas del movimiento, para desmontar las viejas estructuras franquistas y dar un impulso definitivo a la transición. Si debiera señalar una aspiración en este momento, creo que podría reducirla a una forma ya clásica: gobernar con el consentimiento de los gobernados. En su primera declaración como presidente, Adolfo Suárez reconoce el derecho a la soberanía popular. La transición, ahora sí, empezaba a andar, aunque los terroristas de ETA no quisieran aceptarlo. ETA militar asesinó a Juan Araluce Villar el 4 de octubre de 1976. Era presidente de la Diputación de Guipúzcoa y miembro del Consejo del Reino. Se fue a trabajar, lo último que tuvo fue precisamente una entrevista con un periodista y salió de la Diputación para venir a casa. Iba su coche con otro coche de policía escolta detrás y cuando llegaron al portal de mi casa, había una marquesina de autobús y parece que estaban allí los asesinos con metralletas. Y primero atacaron a los policías que iban en el otro coche porque suponían, me imagino, que iban armados. Mi padre iba sin armas. Y cuando llegaron al coche, mi padre, a él todavía ni había salido del coche, abrieron la portecilla del coche y la ametrallaron allí mismo, cayó en el suelo del coche. Toda la familia escuchó los disparos. 3 de los 9 hermanos bajaron a la calle y en el mismo coche oficial, todavía con su padre vivo en el asiento trasero, lo trasladaron a la residencia hospitalaria Nuestra Señora de Aránzazu. Minutos después murió. Entonces mi madre, pues sobre todo pensando en los pequeños, les dijo, pues vamos a pensar que esto de papá ha sido... Les dijo, papá ya está en el cielo. Y nosotros somos cristianos y vamos a perdonar y perdonamos de todo corazón. El clima era muy tenso, era muy duro. Había muchas muertes, muchos asesinatos. La sociedad, había mucho miedo también. En ese tiempo salió muchísima gente del País Vasco, no solo ya porque tuviera que salir obligada por este tipo de cosas, sino también por impuesto revolucionario, por todo. Había amenazas de teléfono, había amenazas en el buzón del portal y mi madre, todos recordamos, ¿no?, las jaquecas que tenía todo aquel tiempo y desde el día que murió mi padre nunca más tuvo ninguna, ¿no? Y que
quería dejar la política o le hubiera gustado dejarla precisamente por lo amenazado que estaba, ¿no? Pensando más que en él, en mi madre y en todos nosotros, y no lo dejó por lealtad a la corona, diría, ¿no? Porque el rey directamente le pidió que no lo dejara porque era ese momento difícil de transición y le pidió que siguiera un poco en el Consejo del Reino. En el comunicado en el que ETA militar reivindica el atentado contra Araluce, los terroristas plantean por primera vez la exigencia de la alternativa CAS. Amnistía total, desaparición de los que denominan cuerpos represivos, incorporación de Navarra a Euskadi y soberanía nacional. Lo tenían claro los presos en la calle y había que abrir el camino político a la independencia. Ellos son los que hacen, los que tienen una política válida para Euskadi, ahora para Euskal Herria. Todo el que no colabore con esa política es un enemigo. Entonces, en tiempos hay que luchar contra él, con la lucha armada, el ETA mátalos. Don Antonio Barroso Sánchez Guerra, no. Don Ignacio Basanta del Moral, sí. La ley para la reforma política que aprobaron las Cortes el 18 de noviembre de 1976 era la llave que necesitaba Suárez para cerrar el pasado franquista y abrir paso a un nuevo sistema constitucional. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. El camino quedaba despejado para legalizar los partidos políticos y convocar elecciones generales en 1977. Casi dos semanas después de la aprobación de la ley de reforma política, los servicios secretos hacen estas fotos clandestinas en Ginebra. Es el 30 de noviembre de 1976. Ángel Ugarte, jefe de los servicios secretos en el País Vasco, pasea junto a un destacado miembro de la dirección de ETA político-militar, Javier Garayalde, Erreka, el principal colaborador de Pertur. Por nuestra parte, pues claro, todo lo que sea conocer a ETA nos interesa enormemente. Y a ETA le interesa pues, el tratar de ver las posibilidades que tienen de echar hacia adelante un partido político, el partido político EIA en ese momento. Ese es el motivo de las entrevistas de Ginebra, que se legalice el partido de EIA. El encuentro se celebró en un hotel de Ginebra, en una habitación repleta de micrófonos ocultos y cámaras secretas. El gobierno, en otra característica también de esa época, actúa con mucha inteligencia. Y lo único que me pedían, a veces ya acercándose a las elecciones del 77, era, bueno, a usted hágalo, en primer lugar, haga lo que pueda, claro, por reducir el nivel de actividad, reducir el número de muertos, reducir las salvajadas que estaban haciendo, y tratar de llegar a las elecciones en un ambiente lo más relajado posible, para que las primeras elecciones, que era muy importante, naturalmente, se pudieran desarrollar en un ambiente lo más pacífico posible. El clima de agitación política llegó el 5 de diciembre de 1976 al estadio de Atocha. 25.000 espectadores en las gradas para ver un Real Sociedad Athletic de Bilbao. Los capitanes, Cortabarría e Iríbar, saltaron al césped con una ikurriña que colocaron en el centro del campo. Un mes después, el gobierno legalizó la bandera nacional vasca. El 19 de enero de 1977, noche de San Sebastián, la ikurriña ondeaba libremente en la capital guipuzcoana. Un gesto hacia el nacionalismo que provocó la dimisión de los gobernadores civiles de Vizcaya y Guipúzcoa. Unos meses después, y como resultado de las conversaciones mantenidas en Ginebra con los servicios secretos, ETA político-militar pudo presentar públicamente su partido sin que intervinieran las fuerzas de seguridad. Ella era una formación de la izquierda abertzale todavía ilegal. El gesto definitivo que convenció a los polimilis para concurrir a las elecciones generales fue la decisión del gobierno de sacar de la cárcel y extrañar o expulsar al extranjero a los presos más significativos de ETA. Entre ellos, los condenados en el proceso de Burgos. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Interrumpimos la programación a las 7:20 de la tarde para ofrecerles una información de alcance. El Partido Comunista de España ha sido legalizado.
Después de la legalización del PC, solo la izquierda, Abertzale, más afín a ETA militar, quedaba fuera del proceso democrático. La transición, que consistió finalmente en una reforma pactada con el aparato franquista, podía tragar muchos sapos y culebras, entre ellos la legalización del Partido Comunista, pero no podía tragar nada que para los militares pudiera ser un peligro para la unidad de España. Pues claro, para una fuerza nacionalista, y no digamos nada, para una fuerza nacionalista radicalizada, pues eso supone el distanciamiento, el alejamiento absoluto del modo como se estaba operando la transición. La decisión sobre si participar o no en las elecciones del 77 abrió una gran herida en el mundo nacionalista. Su histórico líder, Telesforo Monzón, trató de cerrarla convocando una gran cumbre en el Hotel Chiberta, en la localidad francesa de Anglet, que acabó siendo un fracaso. Acudieron alcaldes, pequeños partidos políticos, el PNV y las dos ETAs. Estaban los históricos de ETA, prácticamente hoy todos desaparecidos por unas causas u otras, como el caso de Chomín Iturbe o Argala. Bueno, la propia Yoyes también estaba en aquellas reuniones. Y se intentó avanzar. ETA militar, por supuesto, era muy firme para la no presentación a las elecciones. ETA político-militar dejaba la puerta abierta a esa participación. El Partido Nacionalista Vasco tenía muy claro que se iba a presentar a las elecciones de junio del 77 y ETA, por su parte, tenía muy claro que no quería que nadie se presentara a esas elecciones por dos razones, según ellos. Consideraba que era un parlamento que no representaba al pueblo vasco, por un lado, y en segundo lugar, que no había que ir a unas elecciones si previamente no se había producido una amnistía donde todos los presos estarían fuera de las cárceles. En el caso de los presos, nosotros ya estábamos negociando con Suárez la amnistía. Por lo tanto, sabíamos que esa amnistía se iba a producir y, por lo tanto, sabíamos que a las elecciones de junio íbamos a ir con las cárceles vacías. Eso lo transmitimos en la mesa de negociaciones, pero bueno, la otra parte no se lo creyó. Los candidatos al Congreso, después de casi 40 años de obligado silencio... En el País Vasco, los resultados electorales del 15 de junio de 1977 fueron un baño de realismo. Ganaron el nacionalismo histórico del PNV, la izquierda moderada del PSOE y el partido en el gobierno, la UCD de Adolfo Suárez. Euskadiko Ezkerra, la plataforma electoral detrás de la que estaba el partido de los Polimilis, quedó muy por debajo, con un solo diputado, Francisco Letamendía. Y ETA militar sufrió una importante derrota política. Su campaña por la abstención resultó un fracaso. El hijo mayor de Javier de Ibarra, Juan Antonio, ha hecho público el siguiente comunicado relativo al secuestro de su padre. Deseo comunicar a la opinión pública, en nombre de mis hermanos y en el mío propio, la grave preocupación que tenemos por la suerte que pueda correr nuestro querido padre, secuestrado el pasado día 20 de mayo por un comando de ETA. Asimismo, queremos dejar muy claro, como lo hemos hecho saber al comando Zaharra, que las exigencias que nos han hecho de 1.000 millones de pesetas a cambio de la vida de nuestro padre están totalmente fuera de nuestros recursos económicos. Los comandos Berezis, ya prácticamente separados de ETA político-militar, fueron los autores del secuestro y la ejecución del empresario Javier Ibarra. Después de este asesinato, se pasaron a las filas de ETA militar, que se convierte en una poderosa organización con capacidad para enfrentarse a las reformas de Adolfo Suárez. En el verano de 1977, cuando quedan menos de 30 presos de ETA en la cárcel, la izquierda abertzale se moviliza de nuevo para exigir al gobierno amnistía general. La Marcha por la Libertad, en la que llegaron a participar más de 100.000 personas, quiso devolver al independentismo radical la imagen de fuerza y unidad que había perdido en las urnas. Poco después, el 7 de octubre de 1977, la amnistía total, tantas veces reclamada, llegó. Después de la amnistía, hay un sector de ETA que sigue actuando y que sigue matando. Porque si el terrorismo estaba de alguna manera legitimado, justificado moralmente frente a una dictadura terrorista, estaba ya deslegitimado frente a lo que empezaba a ser una democracia en la que ETA y todos podían defender democráticamente sus posiciones. Yo creo que ahí se rompe
ya la actitud de, pues yo diría benevolente o tolerante de la oposición hacia ETA. En este mismo lugar, a las 12:50 horas del mediodía de hoy, ha sido asesinado el presidente de la Diputación Vizcaína, don Augusto Onceta Barrenechea. También cayeron fulminados por las metralletas dos hombres de su escolta. Solo habían pasado 24 horas desde el anuncio de la amnistía, cuando ETA militar asesina de nuevo. No quieren que su silencio pueda interpretarse como una señal de debilidad o de acuerdo. De las 13 horas. Augusto Onceta cayó abatido por las ráfagas de una metralleta a las puertas del frontón de Guernica. Como señor Onceta tenía 4 impactos de bala, uno en la cabeza, uno en el cuello con orificio de entrada y salida y 2 en el pecho. En aquellos momentos y en la fase previa a la constitución de aquel gobierno se produce la gran quiebra dentro del mundo nacionalista, la de los que apostamos por una solución realista y la de los que, desde posiciones rupturistas, consideran que ese es un camino inaceptable y precisamente redoblan su estrategia violenta como expresión de su disconformidad con el camino emprendido. El primer averrío una legal en 40 años es también el primero sin incidentes. El 26 de marzo de 1978, el Día de la Patria Vasca, moviliza a casi una décima parte de la población de Euskadi. ETA militar ha convertido a la democracia en el enemigo que quita legitimidad a su violencia. Sabe también que no puede derrotar al Estado con las armas y cambia de estrategia. Se ha celebrado el funeral de corpore insepulto por el eterno descanso del general Sánchez Ramos Izquierdo. Empieza una guerra de desgaste dirigida contra el ejército para imponer a la democracia la alternativa CAS. El 21 de julio de 1978 asesinan al general Sánchez Ramos y a su ayudante, el teniente coronel Juan Antonio Pérez Rodríguez. Que ce double attentat contre des militaires est le premier perpétré depuis la fin de la guerre civile. Et pour toutes ces raisons, le climat politique en Espagne, en cette fin du mois de juillet, est particulièrement lourd. La démocratie espagnole est en danger, c'est ce que disent les journaux espagnols, et notamment le plus libéral d'entre eux, le quotidien Le País, traduit ainsi l'inquiétude de ses compatriotes. Este atentado de ETA tuvo una gran repercusión internacional porque ese mismo día el Congreso de Diputados ultimaba los trabajos de la Constitución. El texto otorgaba al ejército el papel de garante de la unidad de España y excluía el derecho de autodeterminación. El problema nuestro nacional sigue sin solucionarse. Entonces, dígame usted, en definitiva y en el fondo, ¿qué importancia puede tener para nosotros que en la capital o en territorio del pueblo que nos está nacionalmente y culturalmente dominando, sojuzgando, haya habido un cambio importante de régimen y de una dictadura se haya pasado a una democracia, si nuestro pueblo sigue con esa democracia arrojado de la misma manera que cuando estaba, o parecía, en fin, cuando estaba bajo un sistema militar u otro? Esto es lo que no suelen entender efectivamente españoles y franceses. Ellos siempre siguen pensando que la democracia no es tal democracia, que sigue siendo un país dictatorial. Por lo tanto, es una absoluta negación de la realidad. Viven en un mundo aparte, ¿no? Es una especie de cápsula cerrada. Y entonces, en lugar de adaptarse a la situación exterior, adaptan cualquier circunstancia exterior a sus ideas preconcebidas en este sentido, ¿eh? Y por lo tanto, en este sentido, por ejemplo, ellos no admiten ningún tipo de vía intermedia que no sea la independencia, que no sea la reunificación del País Vasco con Navarra y el País Vasco francés, etcétera, etcétera. Las decisiones que más afectan al País Vasco se debaten en el ámbito parlamentario, del que la izquierda abertzale, afín a ETA militar, se había autoexcluido un año atrás. En ese momento político nace Herri Batasuna, una coalición con la que presentarse a futuras elecciones. Me
primero se crea la mesa de Alsasua en el año 77 y después eso se reconvierte en el Ribatasuna, que va a ser el brazo político de ETA durante décadas hasta su ilegalización en el año 2003. Aunque inicialmente la idea es que tienen que funcionar separados, en la práctica, a medida que pasa el tiempo, se va a poner de manifiesto la supeditación de Batasuna a la organización terrorista. Y el núcleo político lo tienes absolutamente firme, te proporciona recursos, te hace de correa de transmisión de tus consignas y de tus posiciones, es decir, y además te da, da a los militantes la gran coartada. Ellos no están militando en ETA, están militando en Batasuna, están militando en la fuerza política que lucha por la independencia de Euskadi. El referéndum constitucional de 1978 dio a Herri Batasuna la posibilidad de calibrar su influencia en los sectores nacionalistas. Su campaña por el no tuvo menos repercusión de la que esperaban. En el País Vasco, casi un 70% de los votos aprobaron la Carta Magna. El problema real fue la abstención. No acudió a las urnas más de la mitad del censo y el nacionalismo pudo decir que Euskadi no había aprobado la Constitución española. La escalada terrorista subió un grado más en 1979. ETA militar tiene capacidad para cometer un atentado cada 10 días. Empiezan los años de plomo, los más duros y sangrientos de la historia del terrorismo en España. El año acabará con cerca de 80 víctimas mortales. En aquellos momentos, para ETA, el enemigo era el ejército español. Uno de los puntos de la alternativa CAS, de esos 5 puntos que entonces pedía la organización terrorista como alternativa CAS, era la expulsión del ejército del País Vasco. Ejército al poder, que es lo que se decía muchas veces en los funerales de miembros del ejército asesinados por ETA, y llevó a incitar a que se hiciese un intento de golpe de Estado para volver con el ejército al poder. Esa era la solución que quería ETA también. ETA quería que aquí se acabase con los intentos de democracia y volver otra vez a luchar contra un régimen militar. ETA militar tiene una capacidad operativa cada vez mayor y Herri Batasuna el respaldo creciente de la izquierda abertzale que se opone al marco constitucional. Cuando llegan las elecciones generales del 79 y Herri Batasuna se presenta, consigue unos resultados sorprendentes. 3 diputados en Madrid que no pisarán el Congreso. La posición a favor o en contra del Estatuto de Autonomía acabó por romper la unidad de la izquierda abertzale. A las filas de Herri Batasuna ya se habían incorporado militantes y hasta representantes políticos procedentes de Euskadiko Ezkerra, como Francisco Letamendía. Las gestoras pro amnistía, las protestas de los movimientos antinucleares, las protestas de los abertzales de todos los colores. En su campaña por la abstención, Herri Batasuna apeló al descontento de los sectores independentistas más defraudados con la transición. El 29 de julio de 1979, 3 explosiones escalonadas matan a 7 personas en Madrid. Las bombas se han colocado en las consignas del aeropuerto de Barajas, la estación de Chamartín y la de Atocha. Explotan una detrás de otra con 14 minutos de intervalo, sin dar tiempo a que los artificieros las localicen. Esta vez, el responsable de la matanza es un comando polimili que actúa de forma autónoma y en contra de los planteamientos de los dirigentes de Euskadiko Ezkerra, la coalición que actúa como su brazo político. Es decir, que ETA se descubre a sí misma combatiendo la democracia y negando algo que todos deseábamos antes, que fuera un instrumento de liberación. Se produce una reversión
de sus objetivos y de su cultura y de su moral, y acaba convirtiéndose en aniquiladora de la libertad de los ciudadanos que dice defender, ¿no? Esa asignatura que todos los marxistas juveniles aprendimos mal, la unidad de los contrarios, cómo ETA se convierte en el hijo bastardo del franquismo y se convierte en un instrumento muy parecido a lo que el franquismo había sido. Ni la matanza de civiles de ETA político-militar ni el hostigamiento continuo al ejército de los milis consiguieron frenar los avances democráticos. El 25 de octubre de 1979, el Estatuto de Guernica recibe el respaldo del 90% de los votantes del País Vasco. Euskadi recupera la autonomía perdida en la Guerra del 36. La transición había cumplido su hoja de ruta, pero el terrorismo no estaba dispuesto a asumir su final. Antes de terminar el año, ETA político-militar secuestra al diputado de UCD, Javier Rupérez. Era un blanco visible, yo era diputado de UCD, en un momento en donde se estaba ultimando la discusión parlamentaria sobre el Estatuto Vasco. Era un momento también en donde, en una de las infinitas divisiones y subdivisiones de las fuerzas nacionalistas, en este caso de las fuerzas terroristas, ETA militar y ETA política militar, estaba intentando demostrar cuál era más violenta, ¿no? Y cuál podía ir más allá en la utilización de la violencia. Y ese era un marco en donde el secuestro de un diputado de UCD podía ser tanto señal de la fortaleza de la banda que lo hiciera como al mismo tiempo también instrumento eventual de presión sobre el gobierno, ¿no? Después de la liberación de Rupérez, ETA político-militar se atreve por primera vez a asesinar a dirigentes de UCD, el partido en el gobierno. El 29 de septiembre mata a José Ignacio Ustarán. El 23 de octubre a Jaime Arrese. Una semana después a Juan de Dios Doval. Estos crímenes fueron el principio del fin de la relación entre ETA político-militar y su brazo político. Iba un convoy de la Guardia Civil escoltando a un envío de armamento que hacía una fábrica de armas de Marquina. Iban a probarlo a la playa de Ispaster. En lo alto de Ispaster, que es una carretera muy escabrosa, con mucho arbolado, había preparada una emboscada de ETA. Se produce un tiroteo, una especie de combate, porque hay 6 guardias civiles muertos y 3 etarras muertos. Pero más etarras se llevaron el Land Rover donde iba el armamento, con lo cual la alarma fue tremenda. A las pocas horas de la masacre de Ispaster, el gobierno nombra al general José Antonio Sáenz de Santa María delegado especial para la lucha antiterrorista en el País Vasco. Precisamente para evitar el tener que intervenir militarmente, porque si se intervenía militarmente ya todo eso de las elecciones futuras y del avance hacia la democracia hubiese sido nulo. Y volveríamos otra vez a una dictadura militar. Y esa era una de mis mayores dificultades, tener que operar casi militarmente, pero sin que pareciese que era una intervención militar. Era el 1 de febrero de 1980. ETA militar, sin miedo a perder el respaldo de su base social, convierte aquel año en una sucesión vertiginosa de crímenes, cerca de 100 víctimas mortales. Los años de plomo son también los años del silencio. ETA ha extendido el miedo en la sociedad vasca. No se denuncia, casi nadie discrepa, muy pocos se manifiestan contra la violencia. En los pequeños pueblos ya ser auténticamente vasco era estar con ETA. Cantaban Pancho Etapello, una canción que fue el símbolo de esa época, Batasuna, que había compuesto al parecer Telesforo Monzón, que era Opa Gisona, Jeiki Mutil, Atza de Maste, Tan Escatil, Borro Caraco, de Iñás y Rinzi, Bad Davil. Todos juntos, muchachos, niños, tal, vamos a la lucha. Somos abertzale y sanaskero gaur, gauden denok anai. Es decir, somos todos abertzales, seamos todos hermanos. Y frente a ellos, la imagen clásica también de muchos literatura popular vasca, del Otso Belsa, del lobo negro. Caían como números, de hecho su nombre no pasa a la historia, como Carrero Blanco, que fue masonado, claro.
Ellos eran números. Avelino quería ir o Burgos o Valencia o el País Vasco, me comentó. Y yo me quedé pues, sin saber. El niño padecía bronquitis asmática y yo le dije que en Valencia le podía afectar más el mar. Y Burgos le dije que hacía mucho frío. Entonces dice, bueno, pues me voy al País Vasco. Y al final buscó un piso, lo pagó por adelantado y no nos dio tiempo a disfrutarlo. El 4 de octubre de 1980, el cabo Avelino Palma era uno de los tres guardias civiles encargados de regular el tráfico en la carrera ciclista que inauguraba las fiestas patronales de Salvatierra. Comenzó la carrera ciclista y cuando le estaban entregando los papeles al dirigente de la carrera, el cabo, fue cuando salió de entre el público los tres terroristas, uno para cada uno, y los dispararon a bocajarro. Al cabo le hirieron un brazo, se metió debajo del coche para resguardarse y la gente, los espectadores, empezaron a gritar, está vivo, está vivo. Y los remataron a todos. Cuando nos levantamos de la siesta, llaman a la puerta, abre mi madre y le dicen a bocajarro, ¿no sabe usted que han matado a Avelino? Me entró un frío por la columna vertebral. Salí a la calle diciendo que no y el muchacho que sí, y mi madre canalla, gritando. Por lo visto el cura de Salvatierra estaba implicado porque fue dando paseos al ayuntamiento o a la comandancia preguntando por dónde iba a pasar la vuelta ciclista. Y entonces pues ya lo sabría cuando se lo indicó a Macario y a Lorenzo, al comando árabe. Yo creo que el duelo todavía lo tengo abierto. He estado en tratamiento psiquiátrico, psicológico y me sigo automedicando. Si no, no soy capaz de tirar para adelante. No se olvida nunca. La tolerancia de las autoridades galas convirtió el sur de Francia en el santuario donde vivían los dirigentes de ETA, guardaban sus arsenales de armas, entrenaban los comandos y cobraban el dinero del chantaje impuesto a los empresarios. Por esa razón, el País Vasco francés fue también uno de los escenarios de la guerra sucia contra ETA. Somos un grupo de patriotas españoles harto de crímenes impunes. Les perseguiremos hasta sus guaridas, más allá de la frontera. El terrorista no conoce más que el lenguaje del terror y la violencia. Nosotros se lo daremos. Así se presentaron en 1975 los llamados Grupos Antiterrorismo ETA, a los que se fueron sumando otras organizaciones ultraderechistas como la AAA o el Batallón Vasco Español. Vinieron italianos, vinieron argentinos, venían de esos grupos que en todos los países hay y que van haciendo de mercenarios. Aquí en España hubo muchísimos restos de la OAS en Alicante que se habían quedado, de la OAS de Argelia, de la lucha de Argelia, se habían quedado en la zona levantina y estuvieron muchos años haciendo estas cosas. Posibilidad de encontrar gente que financiase mercenarios que luchasen contra ETA no era difícil. La guerra sucia, que al principio se dirige contra las propiedades de los terroristas o de sus familias, acaba convirtiéndose también en una violencia asesina. El objetivo número uno del terrorismo anti-ETA era este hombre, José Miguel Berañán Ordeñana, Argala, uno de los máximos dirigentes de ETA militar, miembro del comando que asesinó a Carrero Blanco. El 21 de diciembre de 1978, cuando se cumplían 5 años de aquel atentado, el coche de Argala también voló por los aires. El atentado de Carrero Blanco fue uno de los puntos cruciales de la lucha antiterrorista. Entonces, de ahí se crea una especie de deseo de vengarse de la muerte de Carrero Blanco. La guerra sucia empieza con la muerte de Argala. Intervienen elementos del CSI, elementos como Mohamed Talbi, sí. Y se monta, incluso se hace con una voladura parecida, volándole el coche en una fecha que coincidía con el aniversario. Antes de asesinar a Argala, la Guerra Sucia había escogido como víctima a un histórico dirigente de ETA, Juan José Echave,
ya desvinculado de la organización terrorista. El 2 de julio de 1978 fue ametrallado cuando salía con su esposa del bar Echave Enea, un lugar común de encuentro de los refugiados vascos en San Juan de Luz. Rosario Arregui recibió 11 impactos de bala que le causaron la muerte inmediata y Echave resultó gravemente herido. El terrorismo de ultraderecha buscó no solo combatir a ETA con sus propios métodos, sino desestabilizar la incipiente democracia española. Aunque nadie reivindicaba muchos de aquellos crímenes, hubo al menos 40 víctimas mortales de la Guerra Sucia durante el posfranquismo y los gobiernos de UCD. La central nuclear del Móniz, a tan solo 19 kilómetros de Bilbao, es un gigantesco panteón en ruinas. Durante años, ETA militar lo convirtió en el escenario de una larga batalla con un saldo pavoroso: 5 trabajadores muertos y más de 200 atentados terroristas. La paralización de las obras de la central nuclear se convirtió en un clamor popular que utilizó ETA para hacer de la oposición al Móniz un objetivo táctico. La oposición a la central nuclear de Le Móniz no la protagonizaba solo ETA, era una reivindicación muy extensa en muchos partidos del País Vasco, mucho más allá de la organización terrorista. En el Partido Socialista, en otras formaciones políticas, en un espectro muy amplio de la sociedad, había un rechazo a la instalación de esa central en concreto. ETA lo que ocurre es que con la violencia se pone al frente y sobre todo se hace protagonista indiscutible de la oposición a la central nuclear de Le Móniz. Consigue que se paralice ese proyecto y eso le sirve a ETA durante décadas como la manifestación de que la violencia es eficaz, que a través de la violencia se pueden conseguir objetivos. El 29 de enero de 1981 secuestran al ingeniero industrial José María Rian, jefe de producción de la central nuclear, un técnico ajeno a las decisiones políticas. ETA da una semana de plazo para que se paralicen las obras. Al cumplirse el ultimátum, asesinan a Rian. Su cadáver aparece en una zona boscosa de Vizcaya con un tiro en la nuca. La sociedad vasca reacciona participando en la mayor manifestación contra ETA realizada hasta entonces. Cuando un año después ETA mata al sustituto de Rian, Ángel Pascual, las obras de la central se paralizan definitivamente. En paralelo a los sucesos que conmocionan al País Vasco, la política nacional vive también unos días críticos. El presidente del gobierno, Adolfo Suárez, acosado dentro y fuera de su partido, dimite el 29 de enero de 1981. Y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Siempre había sentido el anhelo de que mi primera visita... Los insultos que recibe el rey en la Casa de Juntas de Guernica resultan intolerables para el ejército. En el País Vasco se suceden los homenajes al miembro de ETA, José Arregui, muerto a causa de las torturas policiales. Un inmenso error en plena democracia. Mientras, la ultraderecha calienta los cuarteles publicando esquelas gigantescas con los nombres de los militares y policías asesinados por ETA. ¡Quieto todo el mundo! El golpe de Estado hizo ver que la democracia era un bien irrenunciable y actuó como elemento disuasorio para una parte de ETA político-militar. Antes de finalizar el mes de febrero, los polimilis anunciaron una tregua que los más duros de la banda estuvieron a punto de liquidar. Mientras tanto, Mario Onaindia, desde Euskadiko Esquerra, y el ministro del Interior, Juan José Rosón, prosiguen las conversaciones iniciadas el año anterior para llegar a la autodisolución de ETA político-militar. Es a partir de ahí, indudablemente, cuando los dos vemos, y yo especialmente, que es posible abrir una vía distinta para cortar de raíz la violencia en un sector muy importante como era el de ETA político-militar, que tenía una cantidad muy significativa
de acciones violentas en el año 1980. Las divergencias internas provocaron una nueva ruptura en la octava asamblea de ETA político-militar celebrada en Las Landas. Los más duros, que se llamaron octavos a partir de entonces, apostaron por seguir con la lucha armada. Los demás optaron por el pragmatismo y el 30 de septiembre de 1982 convocan una rueda de prensa en el frontón de Biarritz. Y una de las razones fundamentales de que hoy estemos aquí de esta forma es que vamos a hacer pública la decisión política de la disolución de nuestra organización armada. Comparecen a cara descubierta y con sus verdaderos nombres. José Mari Zubeldia Maiz. Colgada en la pared, una imagen de Pertur, el dirigente desaparecido que sentó las bases para este final. Pensamos que hemos cumplido un papel fundamental en la historia de nuestro pueblo, en la medida que hemos ayudado a el desarrollo y mantenimiento de la conciencia nacional de nuestro pueblo, conquista de importantes cotas de autogobierno por las cuales queremos seguir luchando por métodos no violentos y consolidado un partido de izquierda nacional que sabe responder a los problemas de Euskadi desde una perspectiva revolucionaria. La lucha armada y ETA ya han cumplido su papel. No hubo entrega de las armas, tampoco negociaciones políticas. Se acordaron las condiciones para la reinserción de los presos y la vuelta a casa de los refugiados. El consenso fue general. Solo quedaron al margen los nacionalistas radicales y ETA militar, dispuesta a evitar, hasta con el asesinato, que alguno de sus miembros siguiera en el futuro el camino de la reinserción.